La sepia, un molusco cefalópodo, es decir, cabeza-pies, es la protagonista de este corto, donde la conoceremos en profundidad. Desde su nacimiento hasta su muerte. Los moluscos son el segundo grupo animal más diverso en especies, donde encontramos babosas, caracoles, mejillones, pulpos y sepias, entre otros. Los pulpos forman parte de los cefalópodos, como sepias y calamares. Son los moluscos más complejos, los cuales han evolucionado su pie musculoso de molusco ancestral, como el de las babosas, en brazos, y constan de sifones para propulsarse. Además, algunos cefalópodos, los coleoideos, o sea, sepias, calamares y pulpos, destacan por ser expertos en ocultarse, ya sea por cambio de color o expulsión de tinta a través del sifón. Llama la atención que, pese a ver en blanco y negro, las sepias sean capaces de adaptar su color al entorno. Pupilas rasgadas, irregulares, producen aberración cromática, separando el enfoque de las longitudes de onda que reflejan los elementos de su entorno, separando así los colores de su entorno y pudiendo adaptarse a sus patrones. Cae la noche, y con ella emergen criaturas de las profundidades. La sepia es una de ellas, y esta noche está de caza. Su sifón y sus aletas le otorgan una gran velocidad, tanto hacia adelante como hacia atrás. Sus 8 brazos, más 2 tentáculos retráctiles, son las armas perfectas para atrapar a sus presas. A ellas se les suma un potente pico para triturar pedazos de carne. Sus complejos ojos le permiten una visión tridimensional, excelente para enfocar y apuntar sus veloces tentáculos. Además, fibras contráctiles permiten modificar la textura de su piel. Y los cromatóforos, es decir, células pigmentarias, permiten a la sepia cambiar su color, haciéndola imperceptible a su entorno.
Por otro lado, las pequeñas sepias optan por desplazarse cautelosamente por el fondo arenoso, evitando llamar la atención de predadores. Enterrándose ante el mínimo ápice de peligro. La reproducción de las sepias es la cara oculta de estos increíbles seres. Estas se reproducen por un racimo de huevas, donde cada una de ellas dará una cría. Las sepias son semelparas, por lo que poco después de hacer la puesta y reproducirse, mueren. Los moribundos cuerpos son aprovechados por congéneres, como alimento. Canibalismo. Esta práctica alimenticia no es muy habitual en el mundo animal, pero es una forma de reducir competencia, al igual que gasto energético, en buscar alimento. Vemos restos del pico de otra sepia en este ejemplar y parte de su piel desgarrada. Los progenitores de Sepia officinalis, de ambos sexos, quedan agotados tras la cópula y periodo de puesta, dando así su vida por la supervivencia de la especie.